Good night, how are you? How are you? Hey, sabe punctual. Qué puntuales. Punctual, punctual. Okay, we are going to start to present my presentation in this night. So just give me 1 second, please. Let's see. Let's start with this line. Just give me 1 second. Good night. Welcome to the rest. Welcome, welcome. Muy bien. Just give me 1 second. Se me escucha bien, ¿verdad? Ok, gracias. Just give me 1 second para cargarles la presentación, ok. Mientras carga, vamos a ver qué recuerda del día de ayer. What do you remember about yesterday? ¿Qué recuerda? Let's see. What did you remember? Okay, ya va a cargar. Usted from yesterday. ¿Qué recuerda? ¿Están viendo mi pa Okay, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? No. Está cargando. Todavía a mí ya me cargó, por eso les preguntaba. Hoy sí. Ahora ahí está. Muy bien, bueno. Y quiero ver, está siendo grabada la clase también. Bueno, vamos a empezar en esta noche. A ver, ¿qué recuerdan del día de ayer? Las daily routine. My daily routine. Our daily routines, excelente. Nuestra rutina diaria, ¿verdad? Bueno, y así, pues recordamos, pero ¿qué recordamos de las daily routines? What kind of vocabulary that we studied from yesterday? ¿Qué clase de vocabulario estudiamos ayer? Vamos a ver. ¿Quién se recuerda? What kind of vocabulary that we Hola, hola. ¿Sí se escucha? ¿Qué clase de vocabulario? Vamos a ver. What kind of vocabulary that you remember? ¿Que usted recuerda de ayer? What kind of vocabulary that you remember? ¿Vocabulario que usted recuerde del día de ayer? Conéctalo ahí. ¿No recuerdan el vocabulario de ayer? No tomaron nota, ¿verdad? Have breakfast, muy bien, excelente. Muy bien. Brush my teeth. Brush my teeth, por ahí vamos, ¿ve? Ya va agarrando forma, ya va agarrando forma. ¿Cuál otro? Take a shower. Take a shower, muy bien. Go to bed. Go to school. Okay.
Get up. Muy bien, get up. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con el vocabulario de la Daily Routine. Así que tenemos, yo les estaba ayer, teníamos una lista, ¿verdad? Que ya no la logramos ver, o sea, por el tiempo, en el cual yo quería que ustedes me contaran toda su rutina. Entonces, en estos minutos, para empezar, vamos a hacer toda la rutina durante todo el día. Puede hacer 5 rutinas de la mañana, 5 rutinas de la tarde y 5 de la noche, para que haga 15 oraciones en total. ¿Estamos? 15 oraciones, o sea, 10 sentences, o sea, se va a hacer 10 sentences, perdón. En 10 minutos, 10 minutes, you're going to do 50 sentences. O sea, va a ser 15 oraciones en estos primeros 10 minutos. ¿Verdad? Bueno, entonces como usted lo va a hacer, como usted ya tiene su vocabulario, ya lo vio ayer, tuvo que haber tomado nota y ayer por el tiempo pues ya no lo pudimos terminar. Entonces en esta hora usted lo va a hacer, ¿verdad? En estos minutos, primeros minutos, usted va a hacerlo, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es decir, ¿verdad? Ay, get up, up. Y si usted quiere, dice la hora en que usted se levanta, ¿verdad? Y menciona la actividad que hace. Eso es lo que vamos a hacer durante estos primeros minutos. ¿Estamos? Vaya, muy bien. Entonces, 5 actividades during the morning, 5 activities during the afternoon, and 5 activities that you do at the evening or at night, wherever you want. ¿Ok? Todo eso lo vamos a hacer. Y usted me dice, teacher, it's too much. No, no es mucho. Tratemos, el vocabulario ya lo tiene, ¿verdad? Por eso es la importancia de que nosotros, ¿verdad? Estemos con esto para que ustedes realmente, pues, uy, perdón, realmente ustedes empiecen a dominar lo que es una rutina diaria. Con esto usted ya va a poner, ya va a poder por lo menos decir, ok. Yo le voy a contar, I wanna tell my daily routine to my classmate, to my coworker. Ok, ahora sí yo le puedo contar mi rutina a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Bueno, el tiempo corre desde ya. Son 2 minutes after 8, so we are going to ask, ok, a las 8:12. Estamos arrancando cada uno a contar toda su daily routine until morning, since morning until night, desde la mañana hasta la noche. Ok, here we go. Ok, para los que acaban de ingresar, ¿verdad? Estamos haciendo, we are going to work in a daily routine, en nuestra rutina diaria, desde, since the morning until night. 5 activities, o sea, usted va a hacer, you are going to write 5 activities for each. 5 activities that you do during the morning. 5 activities that you do during the evening, in the afternoon. And 5 activities that you do at night. Ok, so, that is all day, o sea, que habíamos hecho mañana, ¿verdad? Habíamos hecho noche,
pero no de todo el día. O sea, esto ya nos ayuda porque ya usted me dijo la de la noche. Por ejemplo, yo les decía, start, ok, my daily routine. I get up o I wake up at 5 a.m. After that, I pray to the Lord. And after that, I sit down over my bed. And after that, I take a shower. Around 6 a.m., I prepare my lunch, ¿verdad? Y la va a decir todita, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿ok? Porque habíamos hecho eso just night and morning, morning and night. Ok, ahora es all day. Ok, así que eso es lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Para los que van ingresando.
Okay, the time is a workout, so I'm gonna start with, let's see. Sorry. I'm gonna start with de las primeras que vi conectada. Okay, Cristina. What about your daily routine, Cristina? Are you ready? Buenas noches, fíjense que estoy de turno, no he podido iniciar a hacerlo. Okay, Cristina, thank you. Don't worry. Okay, Anna, Daisy, go ahead. Anna, Daisy, ready? ¿Será que Anna, Daisy sí está ready? No. Not ready. Sí, Okay. Bueno, de la noche me faltaron tres, pero ya okay. Tengo de día Don't y de... worry, don't worry. Claro. Empiezo. Yes, go ahead. Sí. Bueno, my daily routine mornings is I get up at 5 o'clock. I shower at 6. I eat breakfast at 7. I start work at 8. I drink coffee at 10. Eso sería en la mañana. Afternoon, I have lunch at 1 p.m. I have a work meeting at 2 p.m. I write documents. I have work at 4. I return home at 5. Night, I prepare my dinner. I take my daughter to the park. Hasta ahí. Okay, excellent. Muy bien. Thank you. Okay, just one observation. Solo una observación. Cuando decimos que vamos a baño, que nos bañamos, ¿verdad? Sería take a shower. Take a take shower. A shower. Take a shower, sí, take a shower. Porque solo shower es como que, ¿verdad? Take a shower, ¿verdad? Complementamos con el verbo. Ok, muy bien. Let's see. Vamos a ver. Vamos con Cynthia. What about you, Cynthia? Are you ready, Cynthia? Cynthia, Cynthia, ready. Se me fue Cynthia. ¿No está? Cynthia, hi, Cynthia. No las tengo todas, pero sí. Okay, don't worry. Usted dígales. I get up for 8 a.m. I wash my face and brush my teeth. I take a shower. I prepare breakfast to go. I leave home. I take the bus to work. Eso sería por la mañana. Bueno, todos son de la mañana. Ah, okay, just the morning. I get to work 7 o'clock. Okay. I begin to work 8 o'clock, las 8 de la mañana. Okay. I prepare expedientes, no sé cómo se I dice. I prepare the expedients or fail. Y veces tengo. Just that. Okay, thank you, Cynthia. Muy bien, let's see. Vamos con. Ahora sí voy a pasar con un boy, Waldemar. All day, remember. Okay. Good night. Good night. I wake up 6 a.m. Okay. After that I take a shower. Then I dress my uniform. Then I eat my breakfast. Then I brush my teeth. Then I go to work. Then I my work, I turn on my computer. Then I send emails. After that, I prepare some reports. After that,
I meet with my coworker. Then I eat my lunch. Then I brush my teeth again. Then I send reports. Then I turn off my computer. Then I go to the gym. When I come to my house, I prepare my dinner. Then I turn my computer for my English class. Then I turn off my computer. Then I eat my dinner. And then I brush my teeth. Then I take a shower again. Then I dress my pajama. And then I go to the bed. Okay, excellent. Tienes so day, excellent, Waldemar. No contó todo. Mire, hasta que se va a casar, dice. Excellent, Waldemar. Congratulations. Thank you. Muy bien, mire qué suave su rutina usted. Llena de cosas, pero soft, chilly, relax. Qué bonita esa rutina. Yes. Esa rutina quiero yo. Bueno, thank you. Let's see, let's continue with Valeria. What about you, Valeria? Valeria, are you there, Valeria? Dígame que sí, Valeria. Hello, me da un momentito. Ay, Vale, ¿qué está haciendo? Vale, no sé, en la clase, Vale. Vaya, Vale, le vamos a dar, regreso por usted. Gracias. Let's see. Vamos con Odalis. What about you, Odalis? Odalis, queremos saber qué hace. Odalis, la camarita, mi niña preciosa. No quiere que la veamos, es bien bonita. Ahí está, Odalis. Excelente. Okay. I get up shortly, then I brush my teeth, then I take a shower, then I change, then I put on my makeup por la mañana, eso. Okay, muy bien. I take my lunch, then I start to work. Okay. Then I send my information to my boss. Then I do some calls to my co-worker. What is it? Co-worker. Okay, co-worker. Then I take the bus. Okay. For my house. To return to your home. Excellent. They relax. Okay. I'm a bed. Okay. I do the dinner. Uh-huh. Y hasta ahí llegué. Okay, excellent. Se nos quedó cocinando. Prepare the dinner. Okay, excellent, Adalys. Thank you. Let's see. Vamos a continuar con Luis Edgardo. What about you, Luis Edgardo? Luis Edgardo, are you there? ¿Qué se me hizo Luis Edgardo? Ahí está. Hola, teacher. Perdón, fíjense de que solo la de la mañana he hecho todavía. Vaya, regreso. Me falta la tarde y la noche. Ok, regreso por usted. Y voy con Lilian. What about you, Lilian? Hi, teacher. Good night. Good night. Okay, in the morning, I get up at 6 a.m. I take a shower. Okay. I wash my teeth. Okay. I go to do my work. Okay. I take my breakfast. Okay. In the afternoon, I take supervisor calls. I write reports. I go to a meeting. I take my lunch, and I go to my home. Okay. In the night, I take my dinner. I take my English class. I wash clothes. I wash my teeth. And I go to sleep. Excellent, muy bien, excellent. Mire, so relaxed.
Como quisiera esas rutinas, yo. Excelente. Thank you. Congratulations, Lilian. Julissa, what about you, Julissa? Julissa, are you there? Julie, Julie, Julie? Hello, teacher. Hello. Five a.m. I will add. Okay. Six a.m. I go to go. Okay. 7 a.m. I get to work. Okay. 8 a.m. 9 a.m. 10 a.m. 11 a.m. and 12 a.m. I attend patients, no? Patients. One p.m. I lunch. 2 p.m. and 3 p.m. 4 p.m. I attend patients. 5 p.m. I leave work. 6 p.m. I arrive home. 7 p.m. I have a dinner. 8 p.m. I bring my English class. Excellent. 10 p.m. finish my English class y ahí me quedé. Okay, excellent. Después de la English class se va a dormir. Okay, excellent, Julie. Thank you. Well done, Julie, porque ya nos dijo las horas. Excellent. Okay, let's see. Vamos con Jetsy. What about you, Jetsy? Jetsy, are you there, Jetsy? Eso, Jetsy. Hi. Hello, Jetsy. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. I head out of bed. I brush my teeth. I put on clothes. Ay, perdón, me salté. I shower. I take shower. Okay, no se baña, no se baña, si estamos bien. No, no. Sí me baño, teacher, dígame. Sí. I put on clothes. I have a coffee. I leave home. I take a bus. I arrive at work. My work day start. I start at 7 a.m. A lunch. My work ends 5 p.m. I take the bus and return home. Have dinner. Brush my teeth. I take shower. Put on my pajamas, have English class, y go to the bed to sleep. Okay, excellent, muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver, let's see, Bianca, what about you, Bianca? A ver. I usually get up at 6 o'clock. Okay. I brush my teeth, take a shower, and I get dressed. After that, I cook the breakfast to my family. 7 o'clock, mm-hmm. I send my children to school, okay. And I do hunger. Okay. Then I get ready to go to the work. I turn on my computer and write an email. Mm-hmm. In the afternoon, I pick up my children at the school. I go to the house and prepare lunch and then go back to work. I cheat products to my clients. Okay. And then return to my house at night. Okay. And at night?
No toma clase de inglés. Ay, me deja la clase. Solo regreso a la casa, teacher, ya cansado. Ok, excelente, Bianca. What about you, Bella? Bella, Bella. Bella de usted, me acuerdo de una canción que anda por ahí bien pegajosa. ¿Cuál? Una que dice que sabe que está bella, dice. Ok, muy bien. Ok, Bella. I wake up 6 a.m. I brush my teeth. I take a shower. I get dressed. I come here. I had my breakfast. I go to the hospital. I attend patients. Patients, ajá. I do blue on test o perform, no sé. Análisis. Realizar quiere decir. Ah. I son test. Realizo exámenes, ¿ok? Así. Ok. I do test. I do test. Ajá. After that. It, I have lunch at 1 p.m. I am in the hospital until 6 p.m. Okay. I go to the house. I take a shower. I put up my pajama. I play with my nephew. Ah. I have a dinner. I have my English class. I wash my face, my brush teeth. I go to sleep. Excelente, ella se relax. Mire, todavía le queda tiempo para jugar. ¿Y tenías? Excelente. Good aunt. Buena tía. Ok, excelente, Bella. Thank you for your daily routine. And let's continue with Angélica. Angélica, Angélica, Angélica. Aquí estoy. Teacher. Yes. Es lo mismo que hablábamos ayer, ¿verdad? O sea, se puede decir. Usted la hizo toda, sí, usted la hizo toda, así que le voy a valer. No hay problema que lo vuelva a repetir. No, no hay problema. O tengo que decir. No, 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 no hay problema porque usted ya la había hecho toda, así que si usted quiere, pues la misma puede utilizar, ¿ok? Ok, Valeria, okay. Pues ya explica la paz. Ok, ok, thank you. I wake up at 5:45 a.m. But I get up at 6 a.m. After I pray, also I wash my face. Then I make breakfast for my family. And next I take a shower. I brush my teeth. Later on I dress. After that, I go to my work. In my work, I send email. I prepare report. Also, I go to meeting. At 12 o'clock, I have my lunch. At 1 o'clock, I begin to work. At 4 p.m., I leave work. Next, I go running. After I come back to my house, I take a shower. After that, I cook dinner. And later on, I go to the church. Next, I come back to my house. I have dinner. Then I study English. After my class. Yes, yes. Hello, 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 hello. I got my bedroom. Excellent. Muy bien. Vamos con. Thank you, Angelica. Let's do this. Valeria, please, go ahead. Okay. In my daily routine, and first I wake up at 6 o'clock on weekdays, and I take a shower and get dressed. I cook 2 sandwiches and a coffee. Finally, I brush my hair and put on my makeup. Then I drive
I drive to my work, and I have a lunch with my friends. I don't know, ¿cómo se dice compañeros en inglés? Co-workers. Co-worker, and sometimes they go for a coffee after work and other drinks. And later I go to my house, and then I make myself dinner, and finally I connect to my class. Excellent, Vale. Good. Thank you. Congratulations, Vale. You have a good pronunciation and intonation. So, because I don't know if you have studied English before that one. So, I don't know if you have to take any course before that one. Vale? And only 1 month. Oh, my goodness. Yeah, okay. But you have, you have that. That means that you are, how can I explain you? You have that intellectual sense so high. So it's to you, it's so quickly that you have to learn English. So in a quickly way, because you have a good pronunciation and fluency too. Okay. Tiene competencia intelectual bien alto. Entonces, aprovechelo, explótelo al máximo, porque usted puede ser candidata que lo hable full English. Okay. Y para estar tan chiquito en previous level. Okay, muy bien. Thank you, Vale. Por eso venga a clase, Vale. No me falte, ¿verdad, Valeria? No se desaparezca por semanas. Please. Ya no voy a faltar. No more. Vaya, por favor. Okay. Let's see. Jessica. Ajá, Jessica. Good night, teacher. Good night. Okay. Me alegra que haya mejorado de salud. Se lo iba a decir en inglés, pero se me la lengua la traba. Okay. Okay. My daily routines. Every morning, I get up early at 5 a.m. I feel don't sleep the night because the time is goes very fast. Yes, I know. I take a shower and brush my teeth. And I prepare the breakfast for my family. I get dressed. Also, I prepare the lunchbox for my son, goes to school, fruits and snacks. My husband and I take our son to school at 7 a.m. And we go to the office, and until the trip, I make up and I comb my hair. Okay. I check in the office, I check the emails and answer in order of urgency because it's many information. And I call with customer. My job is very interactive and with customers, clients, suppliers, and I am working with airlines and trucking and ocean carrier and custom brokers. In a warehouse, and I check the custom system because we transmit information about the shipment will arrive by air, by maritime form. And I prepare payment requests to send accounting department for pay of company. And I have a lunch. In the afternoon, again, the routine checks mail, call the customer, and answer the emails, and check custom declaration and for imports. And Ducas, taxes, Doris for imports. And I take a delicious coffee at 3 p.m. Okay. And when I leave the office and I go to the nursery for my son. I prepare the dinner and I get dressed with relaxed clothing. And I prepare the laptop for learn English class and study English class with you. And after brush the teeth and also check the homework, my son. Oh my goodness. Finish. Oh my goodness, your day is so
so busy. Because siempre se los había contado bien resumido. Ayer que me dijo, es muy cortito. Yes. Quedé pensando. Yo, sí, yo dije realmente. Teacher, ¿no? ¿Cuántas actividades tengo que hacer? Me hubiera dicho. Ok, excelente. Congratulations. Good pronunciation. Good intonation too. Improved so fast. Okay, you are so fast to acquire that second language. So improve it and continue studying because congratulations. So I love it the way that you say the things in English. Okay, let's see. Luis Edgardo. Go again, Luis Edgardo, please, because we wait for you. Okay, my daily routine. In the morning, I breakfast, I walk the dog, I do the homework. In the afternoon, I go to work, I provide technical support. Then I have English class, and at the end, I sleep. Okay, qué cortito. Qué cortito el día de Luis. Ay, esos días quiero yo, esa rutina. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase el día de ahora y lo que hemos hecho ahorita en así rápidamente en a feedback. So just we have said we share our daily routines with you. Okay, so you are going to learn so fast. I noticed that you are improving. Okay, están mejorando bastante bien. Y lo he notado de una manera rápida, ¿verdad? Así que estoy muy satisfecha con el resultado. Ok. Pero ahora vamos a ver. Un challenge. Bueno, que ya se los enseñé. Ya no puedo. Les iba a hacer una dinámica. Ya lo vieron. Ok. ¿Qué será que se ve en pantalla? What do you see in your screen? What do you see in your screen? ¿Qué mira en pantalla usted? Los días de la... de la semana. Marcelo, usted no había aparecido, Marcelo, yo no lo había visto. No, lo que pasa es que estoy viniendo algo tarde porque tenía un par de compromisos ya hoy, ya tarde noche. Entonces me ha costado salirme antes. Ya decía yo, ¿cómo es que Marcelo no me contó la rutina? Porque eso estábamos haciendo. Ajá, me quedo debiendo. No, pero se la voy a dar mañana, teacher, porque para no quedarme atrás, oiga. Eso, muy bien, excelente, muy bien. Los días de la semana, excelente. Vamos a ver quién sinceramente así ya se lo sabía sin haber visto esta pantallita. A ver. ¿Quién ya se los podía? Nadie. Yo ya medio me los podía. Medio. Yo también. Ay, yo sí me los podía. Se los podían. Va muy bien. Aquí porque ustedes me los vieron antes y yo iba a hacer eso. Ay, se me fue. ¿Qué les digo? Sorry. Les iba a poner el día, ¿verdad? Y ustedes me lo iban a pasar. Ay, se me fue. De verdad que estaba tan emocionada porque de verdad han mejorado mucho, ¿verdad? Y pues, bueno, aquí tienen los días de la semana. Pero como no hemos todavía escuchado a la teacher, ¿cuál es la correct pronunciation? Me gustaría que me dijeran cómo se pronuncia this one. Yo lo voy a ir acá en el puntero del mouse, ¿verdad? Sí, que se está moviendo. ¿Sí lo ven? Yes. Ok, muy bien. ¿Cómo se pronuncia the first day? Ok, el first day yo lo tomo como lunes. Y creo que todos, no sé si todos, pero hay quienes dicen, no, la semana empieza domingo. Pues para mí no, porque para mí empieza el lunes, porque el lunes nos tenemos que levantar todo el mundo temprano y ajá, go to work. Ok. Entonces, ¿cómo se pronuncia the first day of the week? Lunes. Monday. Muy bien, Monday. Ok. ¿Cómo se pronuncia el día martes? Tuesday. Y aquí viene el más difícil, porque usted ya lo vio que está largo, ¿verdad? O sea, lo vio que está largo, pero ¿cómo se pronuncia el día miércoles? Wednesday. ¿Cómo será? Wednesday.
Wednesday. Wednesday. O aquellos moscarrones que usted ya los ha visto bien feo, ¿verdad? Esas moscas feas que zumban. Hágale sí, porque si le hace así, ¿verdad? Usted lo va a poder pronunciar. Wednesday. No, tampoco le va a hacer teacher cuando yo diga Wednesday, tengo que hacerle así. No. Pero sí tiene que tratar la manera que su vibrations of the month, so it's getting run, not it. Wednesday. 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 Y ya le voy a dar un tip para que usted mejore más el inglés. Pero eso se lo doy luego. Ok. Luego del miércoles tenemos, perdón. Luego del miércoles tenemos jueves. Jueves. ¿Cómo se pronunciará jueves? Thursday. 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 ¿Cómo es eso de Thursday? No sé qué es Thursday. Thursday. Tuesday. Thursday. 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 Claramente. Lo pongo a que le haga trrr para que usted no es rrr, ¿ve? Thursday es como una R, pero como que la lengua cae en vacío. Thursday. Thursday. Sale como el aire. Throw to the tongues, o sea, a través de la lengua. And the things. Thursday. Thursday. Ok, día viernes. ¿Cómo se dice día viernes en inglés? Friday. Friday. ¿Cómo se dirá el día sábado en inglés? Saturday. 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 ¿Y cómo se dirá domingo en inglés? Sí. Sunday. Sunday. Teacher. Yes. Fíjese que solo puedo ausentarme quizás dos minutitos. Es que fíjese que la verdad que mi hijo está cumpliendo años este día, entonces. Ah. Pero no, solo dos minutitos. Oiga. Vaya, está bien, pues vaya a partir el pastel. Nos trae, por favor. Vaya, vaya. Ok, muy bien. Miren, tiene que traer pastel. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Ya estamos ahí, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ahora va a ser otro ejercicio. Ay, teacher, solo haciendo ejercicio nos tiene usted. Qué barbaridad, qué mala. Usted va a decir... Va a crear una actividad que usted haga los domingos. Por ejemplo, on Sundays, I get to church. Voy a la iglesia. On Mondays, I spend time with my family. Los lunes paso tiempo con mi familia. On Tuesday, I get to the market. Voy al mercado. On Wednesday, I get to the library. Voy a la biblioteca. On Thursday, I going out with my friends. On Fridays, I get to, on Fridays, I eat pupusas at night. Como pupusas en la noche, los viernes, creo que todo. Fiebre de pupusas. Okay, on Saturdays, on Saturdays, I do the laundry. Me toca lavar, niños, toda la lavandería de todo el mes. Sí, de verdad, los sábados lavo. Le voy a contar un secreto mío. Le voy a revelar que los sábados hago mi lavandería. La respectiva, donde lavo todo, hasta la casa lavo. Ok, on Sunday ya le dije, pues que vamos a go to the church, creo que todos. Y así, o sea que usted va a decir una actividad por día. Puede ser que coma pupusa, puede ser que vaya al gimnasio, puede ser que pase tiempo en familia, puede ser que vaya a visitar a su abuela. On Tuesday, teacher, I visit my grandmother. Los martes visito a mi abuela. O puede ser que usted me diga, on Tuesday, teacher, I spend all day watching TikTok. Los martes, teacher, paso todo el día viendo TikTok. O sea, y es una actividad que se hace, ¿verdad?
O sea, iba a decidir qué actividad, o sea, cualquier actividad. ¿Por qué? Porque ya vimos, por ejemplo, watch movies, go to church, visit my grandmother, visit my family, go out with my friends or my coworker, classmate, iba a decir, y classmate son los compañeros de la clase. Ok, entonces, usted va a decir una actividad por día y tiene, se me perdió el reloj, niños, quiero ver. Let's see, 5 minutes. In 5 minutes, you have to do, con cada día de la semana se va a contar una actividad. ¿Estamos claros lo que va a ser? Es decir, que faltando, quiero ver, 53, ¿ok? A las 8:53, o sea, es decir, 8 to 9. Ok, usted tiene que hacer eso. ¿Sí? Estamos. Ya, pues, ¿qué haces? Rápido, esa actividad no le va a costar. ¿Sí es Angélica? ¿No? Angélica. Nothing, teacher. Okay, don't worry. Your microphone is on. Sorry, teacher. ¿Qué están haciendo alguna actividad, teacher? Yes, Marcelo, como se fue a cantar, vea, y no nos trajo pastel, no le vamos a decir. Vaya. No nos trajo pastel. Mentira, me hace daño el pastel. No como pastel. De verdad, pero es de fruta, así que es mejor, dice que más en cena. No, mentira, se hace azúcar. Pues. Pero ya no como yo esas cosas. Sí, yo igual, ya no como uno de viejito, pues tiene que tener cuidado. Sí, eso es lo que pasa. Por el mal del puño, dice. Pues sí, del puño de años que ya tenemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una actividad, Marcelo, por cada día. Por ejemplo, yo les decía on Monday, si decimos on Monday, ¿verdad? On. Ajá. On Monday, I spend time with my family. Paso tiempo en familia. Ok. Vamos a escribir una actividad por día. Y yo les decía, on Tuesday, I go to the market. Voy al mercado. On Wednesday, I go out with my friends. O sea, salgo con mis amigos. Y así, ¿verdad? Entonces, on Thursday, I read a book. Podría ser, leo un libro. O sea, una actividad por un día. Ok, perfecto. Excelente, muy bien. Perfecto, ya lo empiezo a hacer entonces. Ok.
Okay, guys, the time is over. Okay, Cynthia, corra, 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 Cynthia. Okay. Vamos a ver. Voy a empezar con... ¿Quién es el suertudo y suertuda en esta noche? Let's see, vamos a nominar a alguien. El nominado de esta noche es... Daisy. Con usted voy a empezar. Ay, teacher, ¿por qué yo, teacher? Ok, Daisy. Vamos a ver, Daisy, ¿qué hace usted cada día? Daisy, no me esconda, Daisy, ya la vi, Daisy. No, hoy ha sido la sorteada para ser la primera. Hoy ha sido la primera, hoy ha sido la nominada. Dicen que los primeros están... No, los últimos para ser los primeros. Alégrate, alégrate, ay, la última. Bye. Este, Monday, I go to the park with my family. Wednesday, I watch series. Wednesday. I eat pupusas for dinner. Eat. Ajá, eat. Ajá. I eat. Ajá. Mm-hmm. I eat pupusas for dinner. Mm-hmm. Thursday, I go to church. Friday, I go to the supermarket. Okay. And Saturday, I visit my parents. Okay. Sunday, I go to church otra vez. Excellent, bien. Excellent, vamos a ver, Bianca. What about you, Bianca? Bianca. On Monday, I go to my children's school. On Tuesday, I go to the supermarket. On Wednesday, I go to the movies. On Thursday, I go to the park. On Friday, I go out with my family. On Saturday, I clean my house. On Sunday, I go to the beach. Excelente, qué chiva su vida, Bianca, no, hombre. Bianca, lléveme a la playa, al parque. Solo saliendo pasa Bianca, miren qué barbaridad, Bianca. Ella anda traveling around the country. Muy bien, excelente, vamos a ver. Continúo con, permítanme, niños, voy a pasar lista antes que otra cosa suceda. No voy a hacer que no la pase. Vaya, permítame, ya vamos a seguir. Tiene tiempo para que el que no terminó siga, ¿verdad? Vamos a ver, recuerde que no estoy viendo la pantalla. Aunque usted vea que estoy ahí, pero no. Deme un segundo que me está cargando. Ahí está, ya casi carga. Permítanme, que está perezosa la compu, como la dueña, ¿verdad? Ok, Ana Daisy. Present. Bella Lizeth. Present. Bianca Natalie. Present. Y Bianca se me fue, por allá le escucho a Bianca. Ok, Boris Gerardo. Carlos Giovanni. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Levi. No vino Levi hoy. Ok, Julissa Esperanza. Julissa. Va, yo sé que ahí está. Eso, Julissa. Lilian. Presente, chef. Ok, ya me había fijado. Ok, Ricardo. Present. Marcelo Vladimir. Present, teacher. Odalis. Present. Roxana. Cintia, Carolina. Present. Susana tiene permiso, ¿verdad? Valeria. Estefanía. Present.
Waldemar Alexander. Present. Jetsi María. Present. Y Edith Angélica. Ok, ya estuvo nuestra. Present. Gracias, gracias. Vamos a ver, ya estuvo nuestra lista. Algo les iba a mencionar sobre la asistencia. No sé qué era, ya lo voy a recordar. Los niños comprendan a la teacher. Va, muy bien, vamos a continuar con las activities. Ok, ya las dijo. Ya pasó Bianca. A ver, miren, se me fue para abajo. Si mencionó a alguien que ya pasó, pues, si me dice teacher, ya pasé. Ah, ya recordé lo de la lista. Que a Odalis no le puedo decir su segundo nombre porque siempre me trabo. Abeli. Ah, ay, no. No, Odalis, su nombre. Con el segundo, no. No soy tan... Abilene. Ya, mire, plana voy a hacer. Porque no puedo con ese nombre. Abilene. Vale. Muy bien. Ni que fuera en Francia o en ruso, vea, teacher, díganme. Va, muy bien. Vamos a ver, Jetsi. Jetsi, ¿qué actividades hace usted? Ahorita. On Monday, I'm going to wash the car. On Tuesday, we're going to the park with my family. On Wednesday, I'm going shopping. Okay. On Thursday, I'm going to eat pizza. On Friday, I'm cleaning the house. On Saturday, I'm doing laundry. On Sunday, I'm going to crush. Okay, excellent, Cynthia. Muy bien. Well done. Vamos con Bella. Bella. Cabe destacar que I can do the activity on different day. Okay. Monday I go a posturno. Mm-hmm. Tuesday I wash my clothes. Okay. Wednesday I read a book. Okay. Tuesday I go to school for my nephew. Okay. Friday I go to the supermarket. Saturday I eat. Excelente, yo también. Uh-huh. I go to the hospital. Ay, no. I had rotating chip day or night. Okay. Excelente, thank you, Bella. Muy bien, Julissa, what about you? On Monday, I go to work. On Tuesday, I split time with the family. On Wednesday, I do supermarket. On Thursday, I watch movies. On Friday, we have a dinner with the grandmother. On Saturday, I go to the pool or to the beach with my cousins. On Sunday, I need to wash clothes. Okay, do the laundry. Excellent. Muy bien, Julissa. And what about you, Lillian? Voy, teacher. Perdón. Okay. On Monday, I visit my grandma. On Thursday, I go to the Buffalo Wings. On a Wednesday, I watch my series. On Friday, I eat pizza. On Saturday, go to my grandparents. On Sunday, I go to sleep every day. Excellently. Bueno, sí, me lleva a Buffalo Wings, a la pizza. Vámonos. Muy bien, excelente. Thank you, Lillian. And let's see.
Jessica, what about you, Jessica? Okay. On Monday, I dressed with my favorite red blouse. On Tuesday, I go to the supermarket after leave the office. On Wednesday, I cook fried bananas. No sé si dice plátano, fritos. Los fritos este, viene siendo como, lo dejamos así porque tiene mucho, bueno, nuestro país y nuestro español tiene como también muchas cosas, ¿cómo decirlo? Hay mucho vocabulario que es propio, entonces lo dejamos como así, parece que lo haya dicho así, muy bien, excelente. Ok, on Thursday I have a Bible study by Zoom. And on Friday, I take a orange juice. On Saturday, AM, I laundry. Okay. On Saturday afternoon, I go to the basketball court and I play basketball. On Sunday, I go to the shore and visit my mother in afternoon. Ah, excellent. Finish. My friends, so nice. Let's see, Angelica. What about you, Angelica? Hey, teacher. On Monday, I watch TV with my youngest son. On Tuesday, I go to the church. On Wednesday, I visit my mother. On Thursday, I go to the church and I spend tied with my family. On Friday, I do exercise. On Saturday, I do the laundry and I clean my house. On Sunday, I teach people class to the children of my neighborhood. Excellent. Good. Excellent, Angélica. Mira, Angélica también el sábado hace la limpieza y lava igual que yo. No, Angélica. Somos iguales el día sábado. Nos encuentran en las mismas actividades. Ok. Muy bien. Let's see. Vamos a ver. Cynthia. Are you there, Cynthia? ¿Ya regresó? Cynthia. Yeah. Cynthia. On Monday, I visit my friends. On Tuesday, I do exercise. On Wednesday, go shopping. On Thursday, go to the beach. On Friday, eat pupusas. On Saturday, visit my family. On Sunday, go church. Excellent. Nice. Vamos a ver. Odalis. Odalis. Aquí estoy. Ahí está Odalis. No. On Monday, I live home early. On Tuesday, breakfast proposal. On Wednesday, I go for a run. On Friday, I work alone. On Saturday, I sleep. On the afternoon, on Sunday, I clean my house. Excellent. Usted lo hace Sunday, yo lo hago Saturday. Muy bien, excelente, Odalis. Vamos con Marcelo. Okay. I going to work on Monday. I go shopping on Tuesday. I play on Wednesday night. I go out to play with my son on Thursday. Mm-hmm. I going to the cinema on Friday. I go out to meet my family on Saturday. And Sunday, I go to church. Okay, excellent. Thank you. Waldemar, go ahead. Okay. On Monday, I walk with my dog. On Tuesday, I read a book. On Wednesday, I go to the gym.
On Thursday, I go to the museum. Museo. Yes. Okay. On Friday, I play. On Friday, I play the soccer. On Saturday, I watch Netflix. On Sunday, I eat pupusas. Okay, excellent. Muy bien. Valeria, go ahead. Thank you, Waldemar. On Monday, I like go to the breakfast at nice place. On Thursday, I'm going to walk with my dad. And on Wednesday, I'm going to the supermarket. On Thursday, I take my dog to the park. On Friday, I'm going to have a dinner with my family. On Saturday, I'm going to out dancing. And on Sunday, I don't like to go out, but I like rest and watch movies. Excellent. Very nice. And Luis, Luis, go ahead. Okay. On Monday, he took the dog to the bed. On Tuesday, I have lunch with my friends. On Wednesday, I wash my car. On Thursday, I go out with my friends. On Friday, I have dinner with my parents. On Saturday, I go to the supermarket. On Sunday, I go with my wife to the gift of her parents. Mm-hmm. Excellent. Muy bien. Pretty nice. Miren qué bonito lo han hecho. Congratulations to all of you. Nadie se me queda. Nadie me comí. Por favor, dígame, teacher, a mí me comió porque no me mencionó. ¿A quién? No, verdad, no me comió nadie. Bueno, vamos a seguir, chicos. Y vamos a ver, vamos a nuestro, siempre a nuestro paréntesis de nuestro game, para que no se me duerma, ¿verdad? Así que yo solo tengo un segundo. Mientras cargo mi paginita. Uy. Espérenme que no sé qué hice aquí. Ahí está. Uy, no. Espérenme que algo hice. Toqué algo que no debía haber tocado. ¿Cómo hago? Uy, uy. Let's see. Vaya. Ya lo voy a arreglar. Solo just give me one second. Muy bien. Bueno, como usted sabe, siempre tenemos nuestro game. Just give me one second. Vaya. Hasta aquí, chicos. Necesito que usted me diga cómo se siente. ¿Ha entendido? Ay, teacher, con sueño me siento. Ajá. Va entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va captando? Muy bien, vamos acá. Si usted no entiende alguna parte, dígame, teacher, I don't understand. No, yo entiendo que estamos como ya haciendo oraciones como más cotidianas, ya para ir como formulando una conversación. No sé si me equivoco. Exacto, Marcelo. Vamos haciendo ya conversaciones más largas, ¿verdad? Conversaciones más largas ya para ir estableciendo. Teacher, vamos a ver. Teacher. Pero, yes. Bueno, yo quería decirle, ¿verdad? Que la verdad... Yo creo que la mayoría conocemos poquito, al menos yo, ¿verdad? Bien poquito, aunque a veces lo usamos, a veces en el trabajo, pero la mayor dificultad es a veces hablar y que otros entiendan. Y yo creo que esta clase, a mí me encanta porque con usted perdemos ese miedo. Y aunque nos equivoquemos, pues se siente bonito la práctica. Así que muchísimas gracias. No, no, no. Por compartir. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, consulta, ¿verdad? Yo estoy a sus órdenes. Y usted dígame, teacher, yo no entiendo. Usted métase en medio de la clase y usted sale. Bueno, yo soy así, la verdad. Me gusta que el alumno aprenda, que entienda. Y si le tengo que explicar 40 veces, le explico 40 veces hasta que le quede claro. Porque yo soy alumna y yo sé que se siente estar del otro lado también.
Lo que sucede, teacher, perdón que le interrumpa, y tiene razón ahí la compañera, quizás hablamos también con compañeros que estamos acá en esta plataforma, estamos en el mismo trabajo, y lo bonito de todo esto es como estar aprendiendo y estar practicando las cosas. Yo les hago la broma como que, pues sí, uno se sangra la lengua en hablar el inglés, ¿verdad? Pero la verdad que sí va compaginado con tanto con la como con la normativa o las reglas de qué, cómo es la pronunciación o cómo se debe de escribir o pronunciar, y la pronunciación que a veces somos, o sea, pues sí, yo por lo menos en mi caso, a mí la pronunciación me había estado costando y hasta la fecha, pero ya con la práctica ya uno va como más soltando un poco más la lengua. Soltando, sí, no tengan pena de hablar. De verdad. Todos estamos, no, para mí es un gusto ayudarles. Enorme, y usted sabe, yo sé para ayudarles. Si usted no entiende algo, teacher, yo no entiendo, o teacher me puede volver a explicar, y con todo el mayor del gusto yo le vuelvo a explicar, porque creo que de eso se trata, que ustedes también hablen, ¿ok? Muy bien, let's start. Ok. ¿Cuál será para viernes? Friday, excellent. Miércoles. Thursday. ¿Cómo? Wednesday. Ay, no me estoy metiendo otro día. Cierto, Wednesday. Ay, qué barbaridad. Vamos a hacer que baile Pomponte aquí en la clase. Al que se. Bien. Muy bien, entonces es. El que se equivoque va a ir a Thursday. Tuesday, no me confunda, por favor. Tuesday, esa es la pronunciación. Yes. Okay, lunes. Lunes. Monday. ¿Cuál es la pronunciación correcta para jueves? Thursday. Uno va a andar, pero no sé. Thursday. Y sábado. Saturday. Okay. Saturday. Okay, muy bien. Domingo. Monday. Se me confunde ahí la letra. Se confunde, muy bien. Excelente, muy bien. Miren, siento como que los marcianos me van a venir a traer con esa música. Sí, va. Qué terrible, imagínense, me lleva el marciano. Entonces... me van a llevar a dar un paseo los marcianos, los extraterrestres. Marcianos. Vaya, muy bien. Seguimos. Que la noche es joven, chicos. Ay, teacher, para usted, porque yo tengo sueño, me va a decir. Nah, hombre, si estamos jóvenes todavía. Hasta donde el cuerpo aguante. Vamos a ver. ¿Qué está ahí? Vamos a ver. Ahora lo va a leer usted. A ver, ya no lo va a decir la teacher. A ver, Thursday es martes. No. Martes, Thursday o. The first day, el primer día de la semana. First day of the week. Monday. Continue. Read. Monday. Ajá, continúa. Tuesday. Ajá. Wednesday. Wednesday. Ajá. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. Sunday. Ok, ahora le voy a preguntar cuál es su día favorito. Así que trate de contestarme con los días que voy a pronunciar, ¿verdad?
Apagamos micrófonitos todos y vamos a encender a la persona que le pregunte. Excelente, gracias. Jetsy, what is your favorite day? Jetsy? Hola. What is your favorite day of the week? Perdón. Hola. What is your favorite day? ¿Cuál es su día favorito de la semana? Wednesday. Wednesday, excellent. Wednesday. ¿Por qué, Jetsy? Porque salgo temprano del trabajo. ¿Por qué es su día favorito? No sé. ¿Por qué no sabe? Va, excellent. Muy bien. Okay, thank you. Vamos con Waldemar. What is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Saturday because I meet with my friends, with my family, and at the night I go out with my friends. Excellent, porque va de parranda, pero le gusta. Muy bien, excellent, Waldemar. Vamos a ver. Valeria, what is your favorite day of the week? Valeria. It's Sunday because I most sleep. I don't know. Because I sleep a lot. Okay, a lot. Okay. Excellent, muy bien. Vamos a ver. Cynthia, what is your favorite day of the week? Cynthia, ¿qué se hizo, Cynthia? Pensé que ya había encendido el micrófono. Ay, sí. Saturday. Why? ¿Por qué Saturday? Saturday. Por. Because me levanto tarde. Because I get up late. I get up late. Okay, excelente. Muy bien. Vamos con Odalis. What is your favorite day of the week? It's Saturday because I sleep in the afternoon. Okay, porque duerme en las tardes. Because I sleep in. Okay, excellent. Marcelo, what is your favorite day of the week? Es que el micrófono no me encendía. Para my favorite day is Sunday. I like because I like to serve. How do you say sirve en iglesia? Because I provide the service on my church. Service on my church. Esa es la pronunciación, church. Church, yes, church, iglesia. Okay, thank you, Marcelo, muy bien. Mira, estaba pensando que alguien me dijera eso. Yo dije, voy a ver quién me dice. Y Marcelo lo dijo. Okay, vamos a ver. What about you, Lilian? Hi. Okay, my favorite day is Thursday because it's tranquilo, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se dice. A chilly or relaxed day at work. Okay, entonces my favorite day is Thursday because it's relaxed day in my work. Excellent, no hace nada, va a pasearlo. Okay, muy bien, excellent. And what about you, Luis? What is your favorite day of the week? Luis? Favorite day a week, Saturday. Why? Sería Saturday. Ajá, pero ¿por qué? Break from work. ¿Por qué? Descanso del trabajo. Ah, because it's my day off.
Okay, it's your day off. Excellent. Muy bien. Julissa, what is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Sunday because I go to the pool or to the beach with my family. Excellent. And Jessica, what is your favorite day of the week? My favorite day is Thursday because I have a Bible study. Ay, excellent. Awesome. And thank you. Daisy, what is your favorite day of the week? My favorite day is Sunday because I go to the church. Excellent. And Bianca, what is your favorite day of the week? I like Saturday and Sunday because I can get up late and do housework, and I can take a snack after lunch. Excellent. Relaxing. Yes, I know. I imagine. Okay, let's see. Bella, what is your favorite day of the week, honey? My favorite day is Saturday. Why? Because why my family. Okay, excellent. Muy bien, thank you, Bella. Angelica, what about you, Angelica? My favorite day is Thursday because that day my boyfriend visited me. And we spent time with the family. Mm-hmm. Besides, we go to the church together. Excellent. Qué bonita. Nice. Very nice. Awesome. Bueno, nadie se me queda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, ya que ya se aprendieron los días de la semana, ya dijeron sus actividades. Y vamos a continuar. Okay, in this night we are going to start about does. ¿Para qué utilizamos does, guys? Solo does. No me mencioné do, no me mencioné did. Ahí no vea ni did ni don. ¿Por qué es, debo de estar yo? A ver. That is for third person. Excellent. Ajá, es para terceras personas. ¿Qué más? Negativo. We have to use in negative. Excelente, Daisy. Algo bien importante, Daisy. Gracias. ¿Qué lo podemos utilizar en negativo? Yes, we have to use in negative. ¿Qué más? ¿Será que cuando tenemos does, tenemos que utilizar el verbo, lo tenemos que cambiar? Por ejemplo, ese does. ¿Y ponemos speaks con S o sin S, como acá? No, teacher. No cambia. Because it's auxiliary. Because that is auxiliary. It's not changing. Never changing and never to doubt. Okay. Excellent. So, as you know, pero do and does lo utilizamos para qué? Solo en? Present. Ajá, en present. Y para present, simple present. Simple present y solo para, acá lo tenemos muy bonito, miren. Questions. Questions, excellent. Questions y también, moreover, además, just you have to use this one, sorry, just in third person. Y solo lo vamos a utilizar en tercera persona. He, she, and it. Okay. Thus, we have to use just and third person. Solo en tercera persona, ¿verdad? He, she, and it. Bueno, como usted ya sabe la regla, ¿verdad? Y recuerde que el verbo nunca lo va a cambiar. Vamos a ir a nuestro libro. Ok, ahí está nuestro libro.
¿Y cómo hacemos la pregunta? ¿Qué tenemos que poner primero cuando nosotros tenemos una pregunta usando tercera persona, usando does? ¿Qué tenemos que poner primero, chicos? Después del do, does, el subject. El subject, excelente. Después del does, ¿verdad? Que en tercera persona, después de does, ponemos el verbo. ¿Cómo tiene que estar el verbo, chicos? ¿Cómo tiene que ser el verbo? Simple present. Base for. En base for. Excellent. Base for. Y luego tenemos el complement. ¿Ok? Tenemos auxiliary, subject, and verb. ¿Quiere que se lo muestre? Ahorita. Este es el auxiliary. Mire. Este es el subject. Este es el verbo en su forma base y este es el complemento y este es el question mark. Ahí yo se lo manchado, pero es para que usted tome una idea, es decir, así, miren, tengo el auxiliary, tengo el subject, miren, our también es un subject. Our company is nuestro subject, porque estamos hablando de nuestra empresa. Luego check es el verbo. Y luego el complemento. Uy. El complemento, que usted sabe que ahí va el question mark y va el complemento de la oración, de sentence, ¿ok? No tiene nada que ver acá, no me vaya a meter. Teacher, ¿y puedo configurar el verbo? No, porque si usted me dice así, me voy a cortar la pena, porque le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces le estoy explicando que no puede poner un verbo con la respuesta, yes, she does, negativo, doesn't. Teacher, ¿podemos abreviar doesn't? Of course, doesn't. Ahí está, ¿verdad? Ah, cuando se va a poner a proteger, otra vez vino Denis y otra vez se puede meter así en mis piernas. ¿Qué entonces? Se puede meter a mis piernas. Entonces, yes. Hola, perdón, solo para que me quede claro, entonces el verbo se mantiene en su forma original. Sí, se mantiene en su forma original. No va a cambiar. Okay. Nunca, nunca. Ok. Muy gracias. Bien. Nos fijamos, vamos a retroceder acá, vamos a ver, permítame. Perdón, o sea, ahí solo, digamos, en el caso, en el primer ejemplo, ask, no, o sea, no hay modificación de nada, ¿verdad? O sea, no, no se le agrega ni ask ni nada, simplemente se mantiene, así nada más, ¿verdad? Sí, así como lo está diciendo. Vaya, miren, necesito que vean esta slide. Miren, aquí tenemos la pregunta, miren, ahí está, nuevamente yo lo voy a encerrar. Mire, acá está, tenemos el task, tenemos el subject, que aquí puede ser cualquier subject. He, she, o sea, cualquiera en tercera persona, ojo, no cualquiera que le va a poner we, que le va a poner you, que le va a poner I, que le va a poner they, no. No, tampoco. O sea, esos van a ser los que, por lo general, ¿verdad? Van a quedar, ¿me doy a entender? Entonces, para he, she, and it, ¿verdad? Para he, she, and it. Solo para eso. Así que solo para eso ustedes van a estar así, ¿ok? Entonces, estamos claros en esa parte. Nada de poner teacher, voy a poner aquí otro subject, no. Nada de poner, no, nada, nada, nada. Usted solo va a hacer eso. ¿Verdad? Ok, speak, el verbo. Mira el verbo, ¿cómo está? ¿Qué tiene abajo el verbo? ¿Qué tiene abajo el verbo? Esa flecha. Tiene una S, ya se fijó en esta S, mire. Sí. Vaya, esa S, ¿qué quiere decir? Que usted no le va a agregar nada al verbo.
Que no le va a poner micos y pericos, como decimos algún salvadoreño, no le va a poner nada. No lo va a conjugar, no lo va a pasar en pasado. Teacher, pero es que si es tercera persona, la regla dice. Sí, cuando está, no está preguntando. Pero cuando usted está preguntando, chicos y chicas, no se me confunda, porque usted no tiene absolutamente nada que ponerle a eso, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? O sea, simple y sencillamente, no me va a sufrir ningún cambio. ¿Cómo voy a dejar el verbo entonces? En su forma original. En su forma original, ¿verdad? No lo tiene por qué cambiar, no tiene, no. No, nada. Ok, entonces le voy a dejar el tiempo para que haga su ejercicio. Ahí está. Usted tiene que hacer pregunta eso. ¿Cuánto le queda para hacer esa pregunta? 5 minutes. 5 minutos para que haga esa pregunta. ¿Ok? Coge. Diseño de habitación para dos niños, dos niñas, o como lo necesites.
Vaya, ¿cómo quedarían entonces las oraciones, chicos? Cuéntenme. ¿Cómo quedarían? Ajá, does he fix. Permítame, voy a poner el. Does he qué? Fix. Ajá, ¿de qué? Fix. Aire acondicionado. Air condition. Number two. Does she send many email to customer. Many emails. Teacher, send no va con S solamente, sí, o sea, va sin S porque se pone la como base form. Gracias, Bella. Sí, no va con S. Porque la ya lo tiene. Exacto. Customer. Espérame, que aquí también me he comido una letra. Customer. Does she send many emails to the customers? Customer. ¿Cómo sería el number three? Does she clean the first floor? Does she clean the first floor only? All building? Okay. Bueno, yo lo he hecho así, all building. O sea, porque la respuesta es de que no, que solamente limpia el primer piso. Okay, podría ser. Does she clean the second floor? No, she does not clean the first. Vamos a ver, the first floor. Ajá, podemos ponerle the second floor. O sea, como que preguntamos, ¿verdad? Perdón. Sorry. Dashes. Sorry. Ay, la teacher. Se está ahogando. Ok. Does she clean the second floor? Ok. ¿Limpia el segundo piso? ¿Solo el segundo piso? No, podría no, ser, ¿verdad? The second floor only. No, ¿verdad? ¿Será que solo el segundo piso? ¿Y qué le responde? No, she doesn't. She cleans the first floor only. O sea, no, solo es el primero. Esta queda bien larga, así que la voy a poner sobre. Puede que por el numerito iba a quedar algo distorsionado. Ok, luego ponemos number four. ¿Cómo sería? Does Eric. Does Eric, ajá. Keep track on the sales. Y el questionnaire, aquí, ¿verdad? En uno no, en la número dos no lo puse, pero porque ahí está, realmente está bien pequeño, entonces yo mejor
prefiero volverlo a poner. Se lo voy a poner para que no haya mayor confusión. Miren, ahí quedó. ¿Verdad? Ok, no sé si están tomando apuntes. Lo voy a dejar para quien esté tomando apuntes. Yes. Ok, creo que ahí estamos. Bueno, vamos a continuar. Ok, ¿qué nos dice? Ask question to a partner about his or her daily routine. So write your paragraph describing what she does or doesn't do. Ok, eso era lo que básicamente estábamos haciendo en un principio. Fíjense que, por ejemplo, acá, ¿verdad? Nosotros estábamos compartiendo y los puse a hacer toda la daily routine por este ejercicio porque quería que ustedes compartieran, pero no solo escritas, sino usted las escribe, ¿verdad? Ahí en su cuaderno. Pero lo que yo necesito es que usted las hable, que las diga y que las exprese a sus demás compañeros. Ok, vamos a ver. Luego dice, ask different partners what each of the occupations does at workplace and pay attention to the questions. Ok, por ejemplo, occupation, software engineer. Name, podría ser que aquí pongamos Juan. Ok, does Juan, ¿cómo podemos preguntar? Does Juan do or install software in computers? ¿Será que Juan instala software en las computadoras? O sea, poniendo en práctica las preguntas, ¿verdad? En tercera persona. Human Resources Specialist. ¿Qué podríamos estructurar para preguntar sobre Human Resources Specialist? A ver. Niño, yo me estoy asando. No sé si ustedes hay en sus casas, pero yo me siento como que estoy en un sauna naturalmente. Voy a salir aquí por no ser margarina, la teacher, con el ojo por acá, ya toda derretida. Ay, no, de verdad que nos vamos a quemar, niños, oren para que llueva, porque ya no aguanto este calor. Ajá, muy bien. Human Resource Specialist. Ay, no, de verdad, qué calor horrible. Ajá, Human Resource Specialist. ¿Qué podemos preguntar para un Human Resource Specialist? Vamos a ver a quién se está durmiendo. Vamos a ver quién se está durmiendo. Ay, nadie, teacher, usted ya va. Vamos a ver. Vaya, no le vamos a poner a nadie de acá, porque no va a ser, ¿verdad? Que todos nos estamos durmiendo, teacher, y usted. Ok, Does Juana contract? Contract new employees. ¿Qué hacen los de recursos humanos? Contratan gente, estudian los casos. Entonces, ¿does Juana contract new employees? O sea, ¿Juana contrata nuevos empleados? ¿Será que Juana, verdad? La Juana, Dios mío, como que fuera un animal, la pobre Juana. Okay. ¿Será que Juanita, verdad? Employ, ok, ¿verdad? Emplea personas. Yes, she does, or no, she doesn't. Financial analyst. Podríamos decir, qué sé yo, Elizabeth, does Elizabeth
do the financials, the financial outcomes in a company? Or bank. Or, bueno, company or bank, podría ser. Ajá, podría ser, ¿verdad? In a sí. bank. Uh-huh. In a bank. Ok, y decimos yes, yes, she does or no, she doesn't. Ok, luego insurance agents. Ok, does, I don't know, does Pablo do insure or provide insurance to the clients or to the customers? ¿Será que Pablo da seguros a las personas? Ok. Pues. Yes. Ajá. Yes. Oh, no, ¿verdad? Si no hace eso. Ok, bookkeeper. ¿Qué es un bookkeeper? ¿Qué será un bookkeeper? Su diccionario debajo de la cama lo tiene, ¿verdad? Ajá. Va a desempolvarlo. Sáquelo, por favor, de ahí. Contador. Excelente. Entonces nosotros decimos, does Gabriela do the accounting of the company? ¿Hace la contabilidad de la empresa? Yes, she does or no, she doesn't. Digital marketing. Ok, vamos a ver. Decimos, Ana en Pablito, does. Aquí sería con do, ¿verdad? Porque estamos mencionando dos personas. Do Pablito en Margarita design the logo, o sea, como que sigue top, ¿verdad? Y si solo queremos preguntar por Pablito, ¿does Pablito design the logo? Porque es un marketing. Yes o no, ¿verdad? Dependiendo. Y luego acá está lo más, challenge. Ok, write the day of the week, number one. Monday. Los días de la semana se escriben al principio con qué? Mayúscula. Con letter. Capital letter. Ok, number two. Number two. Thursday. Number three. Wednesday. A ver. Tuesday. Number Thursday. Four. Thursday. A ver, ¿cómo deletrea? Spell Thursday. Spell es deletrea de jueves. T-H-U-R-R. ¿Cómo se llama la última? J. Why. Dios mío. Muchachito. Menos mal que ya vimos el spelling, ¿verdad? Ok, luego sigue. Friday. ¿Cómo escribe Friday? Como Frida Teacher, como Frida Kahlo. Friday. Ok, excelente. Saturday. ¿Spell Saturday? S-A-T-U-R-D-E-Y. Saturday. Saturday. Saturday no. Saturday. 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 Ok, muy bien. Ay, Marcelo. Ay, Marcelo. Ok, Sunday. Sun, como de sol, ¿verdad? Sunday. Quizás lo hicieron Sunday porque vieron que es un día sol. Mayormente los domingos son bien calurosos. ¿Es Sunday o Sunday? Sunday. ¿Verdad? Hay que agarrar malicia, chicos, para hablar el inglés. Y el secreto que le voy a dar
para mejorar el inglés es este, miren. Y le va a dar risa. Y me va a decir, teacher, usted está loca. Ay. Se va a ir frente al espejo, ¿verdad? Cuando esté frente al espejo se va a ver y va a decir, ay, qué bonito soy yo, qué bonita soy. Después de que usted ya se haya visto lo hermoso que es, usted va a empezar a hablar con esa persona que está al otro lado del espejo. Pero no en español, sino en inglés. Fíjense que ese fue un tip que yo tuve que hacerlo, ¿verdad? Cuando ya empezaba, ya en mis años mozos, cuando estaba psicota. Estaba aprendiendo, estaba empezando a aprender inglés. Siempre me gustó el inglés desde pequeña, desde que era chiqueta, niños. Entonces, tenía como una loca manía por andar repitiendo eso, entonces fue como que se me penetró. Y ya cuando llegué a la university, habían cosas que me costaban. Entonces, lo que hacía era, y una teacher nos dijo, váyase, póngase frente al espejo y empiece a hablar como que si usted estuviera hablando con otra persona. Y fíjense que me funcionó. Entonces, yo siempre he transmitido ese tip. Así que todos mis alumnos saben el tip. ¿Cuál es ese tip? ¿Cuál es esa clave? Es que se pongan a hablar en el espejo. La verdad, funciona mucho. Y otra de las cosas es que usted se haga un challenge. El challenge es un reto. ¿Cómo vas? Me aprendo 5 verbos cada día. New verbs. Me aprendo 5 verbos. Me aprendo palabras. O sea, ¿cómo digo no, para no, qué? En inglés. ¿Cómo digo para qué en inglés? ¿Para qué? ¿Se ha fijado que le dicen a uno? ¿Necesito aquello? Y así va. ¿Para qué? No les pregunto, no estoy diciendo que me pregunte para qué, que me lo pase, le estoy diciendo. Ok. Entonces, usted le dice a la otra persona, ok, por favor, give me this, that one. Ok. ¿Y para qué? O pregunta por algo, ¿verdad? ¿Ha visto esto? ¿Para qué? O sea, es como que... Le estoy preguntando, ¿verdad? No le estoy diciendo que me pregunte para qué. ¿Ah? ¿Cómo digo para qué en inglés? ¿Ah, no? ¿Why? No. No. ¿For what? ¿For what? Excellent. ¿For what? ¿For what? Ok, entonces cuando le digan algo, que okay. I need the, that bottle of water. Necesito esa botella de agua. ¿For what? Because I'm thirsty. Porque tengo sed. ¿Y por qué más, vea? ¿Para qué lo voy a usar? Cánceme eso, ¿para qué? ¿For what? Le dice, ay, yo no sé, hay gente, ¿para qué? Pero es que es maña, yo creo que todos tenemos eso, ¿para qué? ¿For what? Ok, entonces, cuando usted le digan algo, okay, dame eso, ¿verdad? Dame, pásame pas de scissor. ¿For what? Because I need to cook. ¿For what? Ok, ¿for what? Ok, o cuando le piden alguna información, vea. ¿Para qué la quiere? ¿For what do you need this one? Es como que, give me your phone number. ¿For what do you need that one? ¿Para qué necesita mi número de teléfono? Quizás va a ser alguna especie, una recarga tal vez. Bueno, si es así, dele el número. No, no. Ok, muy bien. Entonces, esas son tips, ¿verdad? Palabras, frases que podemos ir aprendiendo. Bueno, chicos, this is all for this night. Thank you very much for joining us to my class. Have a beautiful night. God bless you. Have a sweet dreams. Y sueñe conmigo, siempre se lo digo. No, mentira, se va a caer de la cama. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night.